Ante la suspensión a título personal injustificada de José de Jesús Corona, la portería del Cruz Azul durante el partido de ida de la final de la Conca Champions ante Toluca estará resguardada por Guillermo Alisson. Y se dijo tranquilo ante este reto que le pone el fútbol. La información con Víctor Altamirano. Cruz Azul cerró filas en las instalaciones de la Noria de cara a la final de este martes ante Toluca dentro de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Guillermo Alisson, quien estará presente bajo los tres palos, está listo para cargar con la responsabilidad. Voy a hacer lo que me toca, que es estar ahí en la portería y tratar de mantener el cero, ¿no? El equipo ha trabajado muy bien y creemos que nosotros va a salir muy bien, vamos a dar todo de nuestra parte para que mañana saquemos un buen resultado y vayamos al partido de vuelta con más confianza. Alisson tiene claro que hoy los fantasmas del pasado ya no asustan a este Cruz Azul. Estamos concentrados en lo que va a pasar mañana en la noche, entonces la verdad los fantasmas y todo eso son cosas que están en el pasado y que están ahí, ¿no? Ahí van a quedar. Podemos voltear a ver para aprender de ellas y podemos dejarlas ahí. La verdad, el martes es una final más que como cualquier otra, queremos ganarla. Aunque Alisson debutó como portero titular apenas el torneo pasado ante Toluca, dándole la victoria a su equipo, hoy el guardameta es consciente que este martes se escribirá un nuevo capítulo en su carrera como futbolista. Ya pasó, sé que va a ser muy diferente, va a ser en casa y bueno, sé que van a salir con todo. Ya lo que se dé en el partido, sé que lo voy a ir resolviendo. Y es que cuando todo estaba presupuestado para que esta máquina jugara este martes con equipo completo, las únicas dudas son Mariano Pavone y Luis Amaranto Perea, quienes serán evaluados hasta las últimas instancias para saber si están aptos para jugar este martes ante Toluca en la gran final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Informó para Adrenalina, Víctor Altamirano. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.